Bueno, a continuación les voy a mostrar cómo instalar Bootstrap en un proyecto web desde cero, cosa que es muy fácil, y luego de eso crear una retícula para creación de proyectos web. Entonces la idea es instalar Bootstrap y sencillamente utilizar lo que se conoce como la retícula o la grilla de Bootstrap. Para eso vamos a utilizar Visual Studio Code, un navegador de internet como Chrome, y vamos a empezar con una carpeta de proyecto en el escritorio como esta que tengo aquí. La voy a borrar para que vean. Doy clic derecho, crear nuevo, carpeta de proyecto, aquí está, le colamos de nombre proyecto. Esto es una carpeta común y corriente. Luego de eso abrimos Visual Studio Code y lo que vamos a hacer es abrir esa carpeta. Para eso vamos acá a archivo y nos ubicamos en la opción de que dice abrir carpeta y sencillamente seleccionamos la carpeta que acabamos de crear en el escritorio, que es esta que está aquí. Yo la voy a colocar en el acceso rápido y luego de eso accedo a ella y le doy seleccionar. Dese en cuenta que automáticamente Visual Studio selecciona la carpeta. Voy a cerrar esta tab que está aquí. Voy a dar clic derecho acá y voy a asegurarme de que Editores Abiertos no esté. Si por alguna razón no tienen Bootstrap, les recomiendo que vayan aquí a la parte izquierda, en la parte inferior donde dice Extensiones, y si están conectados a Internet, busquen por esta extensión que se encuentra aquí, que se llama Bootstrap V4 Snippets. Si la seleccionan, dense cuenta que ya yo la tengo instalada, sencillamente tienen que buscarla e instalarla. Para buscarla, hacen clic acá arriba, escriben Bootstrap y ahí les aparece una lista de extensiones que pueden instalar. Dense cuenta que aparece un botón que dice instalar aquí. Les recomiendo que busquen exactamente esta que tiene este nombre. Luego de esto, vamos al proyecto. Sencillamente lo que vamos a hacer, voy a cerrar esto. Lo que vamos a hacer es crear, en este caso, un archivo nuevo de nombre index.html. Luego de eso nos ubicamos aquí en el área derecha. Presionamos Shift 1 para sacar el signo de admiración y si damos Enter, dense en cuenta que aparece automáticamente la estructura HTML. Esta es la primera parte. Luego de esto vamos a dar Control S y vamos a verificar que tengamos esta extensión que se llama Live Server. Live Server es una extensión que nos permite probar en tiempo real nuestros HTML en un navegador de internet. Ya yo la tengo instalada, dense en cuenta el icono, siempre búsquenla por el icono y por el desarrollador. Entonces, como ya yo la tengo instalada, voy a probar que funciona. Para esto voy a escribir aquí en la etiqueta body, en el contenido de la etiqueta body, voy a escribir la frase hola mundo. Guardo y lo que voy a hacer es sencillamente dar clic derecho y buscar la opción que dice Open with Live Server. Esto lo que va a hacer es que me va a abrir Chrome. Vamos a esperar a que abra Chrome y me lo va a abrir en esta ruta que se encuentra aquí. Dense cuenta que dice 127.0.0.1 y está en el puerto 5500. Eso lo que está haciendo es sencillamente utilizando un host, parece que virtual, para mostrarnos nuestra página. Yo esto lo voy a cambiar de posición, lo voy a poner en el escritorio 3 y el escritorio 3 como lo tenía antes lo voy a poner acá, de tal manera que yo pueda trabajar a la izquierda y me pase a la derecha para ver el resultado. ¿Para qué sirve esto? Chicos, vean, si yo coloco aquí la palabra hola mundo, ahora escribo cómo están y guardo y me paso al navegador, dense cuenta que ahora dice cómo estás. Ahí escribí mal cómo están. Ahí está. Para no estar guardando constantemente, vamos a ir a archivo y vamos a activar el auto guardado, de tal manera que si yo escribo otra cosa, sencillamente me paso para el navegador y ya el cambio está. Entonces esa es la primera parte, ya abrimos nuestro proyecto, abrimos Visual Studio, instalamos dos extensiones y ya podemos escribir. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar Bootstrap. Para instalar Bootstrap es muy sencillo, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar aquí arriba, vamos a presionar Control, bueno, no sé cómo se llama este botón, es la opción de... Les digo, por aquí está, editar, alternar, selección, esto, alternar comentario en línea. Le damos clic, ahí aparece un comentario, vamos a colocar aquí, inicio Bootstrap. Le damos control D, control C, control V. Y aquí abajo vamos a colocar fin Bootstrap.
De tal manera que aquí vamos a colocar en la cabeza de nuestro HTML, lo que vamos a hacer es colocar lo que se necesita para poder utilizar Bootstrap en nuestro sitio. Para eso es muy sencillo, nos vamos al navegador de internet, entramos a la página de Bootstrap, se encuentra que es bootstrap.com, vamos a la parte que dice Get Started, vamos allí, luego de eso vamos a la parte donde dice Getting Started, Introduction, él siempre aparece aquí. Y dense cuenta que aparece que para que haya un inicio rápido necesitamos unos CSS y unos JS. En este caso vamos a usar solo el CSS. Vamos aquí a la parte donde dice copy, copiamos, volvemos a Visual Studio y pegamos esa información aquí. Si les pasa esto, yo les recomiendo que presionen al Z para que se contraiga el código. Y de la misma forma les recomiendo que instalen la extensión Beautify, esta que se encuentra aquí, y la extensión Prettier, que está, no la ve, aquí está, Prettier, que son formateadores de código. Entonces, de esta manera yo puedo tomar mi HTML, darle clic derecho, venir a la parte donde dice dar formato con y selecciono Prettier. Entonces Prettier me lo acomoda de una forma como más organizada. Entonces ahí queda mi código, perdón, mi link a la hoja de estilos de Bootstrap, y ya de ahora en adelante puedo utilizar Bootstrap. Voy al body en el contenido y miren lo que voy a hacer. Voy a escribir la palabra B-BTN, dense en cuenta que aparece B-BTN. Si doy enter, me aparece, un momentico, guardo B-BTN, M, exacto. Bueno, aquí tienen que tener algo en cuenta, cuando colocan B-BTN, deben asegurarse de no utilizar la abreviación de Emmet, sino usar la abreviación esta que está en la parte de abajo, porque esta es la de Bootstrap. No entiendo por qué aparece primero la abreviación de Emmet, pero pasamos a la de abajo y damos enter. Esto que están viendo aquí es Bootstrap como tal. Cuando instalamos la extensión de Bootstrap, lo que hace esta extensión que está por aquí, cuando instalamos esta extensión, lo que hace Visual Studio es poner a disposición de ustedes todos los códigos que tiene Bootstrap para que ustedes puedan hacer páginas. Por ejemplo, yo me vengo aquí a componentes y me voy a botones, y aquí en la página Bootstrap dice, si quieres un botón, escribe esto, si quieres otro botón, escribe esto, si quieres un botón primario, secundario, de éxito, de peligro, de alerta, de información, uno claro, uno oscuro, coloca cualquiera de estos códigos y en el orden en que están te aparecerán de esta manera. De igual forma hay diferentes variedades de botones. Por ejemplo, miren esto, este se llama Primary, pero es Outline. Entonces, si yo quiero un botón de eso, lo único que tengo que hacer es seleccionar el código, copiarlo, ir a mi navegador, perdón, a mi proyecto, sencillamente copiar la línea, pegarla, ahí está, guardo, pruebo, y dense cuenta que ahí está el botón primario de Bootstrap. Para evitar hacer esto, venir acá, seleccionar el botón, darle clic y todo lo demás, lo que hacemos nosotros es que vamos viendo más o menos qué tipo de botón es el que necesitamos y colocamos la palabra B- y automáticamente nos aparecen todas las abreviaciones que escriben el código preestablecido de Bootstrap. En este caso yo puedo colocar BTN y aquí aparece BTN Checkbox Group. Hay varios tipos, entonces yo voy a colocar este que está aquí, que es BTN, y luego aquí abajo donde dice Primary me aparecen otras opciones. Y dense en cuenta que por aquí, vamos a ver si encuentro el botón lineal, no, outline, no, vamos a poner out, no, vamos a ver qué nombre tiene, dice BTN Outline Primary. Entonces vamos a escribir aquí BTN Primary, no aparece esta parte, Outline Primary. Si guardo, dense en cuenta que me aparece mi botón, pero con el outline. Si quiero que sea secundario, terciario, danger o cualquiera de esos tipos de botones, sencillamente especifico aquí el nombre. Y dense en cuenta que Bootstrap nos hace el trabajo más fácil. Entonces, de esta manera nosotros instalamos Bootstrap. Ya sabemos que está funcionando. Yo voy a formatear esto nuevamente, pero lo voy a formatear con Beautify, porque Prettier no me gusta cómo lo está poniendo. Lo voy a formatear con Beautify para que se vea así. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sencillamente crear lo que se conoce como una retícula de Bootstrap. Específicamente, cuando están en Bootstrap, si quieren ver dónde están las retículas, ustedes se van aquí donde dice Layout, aquí donde dice Grid.
Esto que está aquí nos permite crear interfaces fluidas. Nosotros necesitamos aprender a crear una retícula en Bootstrap utilizando filas y columnas. Lo único que les voy a mostrar es cómo hacer que esta retícula se vea para que podamos probar. Entonces, este video solamente les va a mostrar cómo funciona una parte de la retícula y luego, más adelante, en otros videos futuros, les muestro un poco más de qué se trata. Entonces, para que la retícula funcione, básicamente lo que necesitamos hacer es hacer esto que está aquí con esta estructura que está acá y siguiendo todos los lineamientos de esta página. Básicamente nos vamos a centrar en esta tabla que está aquí. Entonces, para eso es muy sencillo. Si vamos a crear una tabla en Bootstrap, lo primero que hay que hacer es crear un div tipo contenedor. Para eso escribimos b container, seleccionamos container y ahí tenemos un contenedor de retículas. Entonces esto sería un contenedor de una página. Luego de eso vamos a crear b row. Esto sería una fila dentro de esa retícula. Las retículas siempre están formadas por filas y columnas y generan lo que se conocen como retículas modulares. Entonces vamos a hacer una retícula de 12 columnas y una fila. Entonces para eso necesitamos un contenedor que ahí está y ahora necesitamos una fila. Colocamos b row, le damos enter y ahí aparece nuestra fila. Y luego de esto hacemos b col. Podemos escribir b col también directamente sin el guión. Vean que ahí aparece b col. Y luego de eso sencillamente le damos enter y ahí tendríamos una columna. Esta columna yo la voy a escribir, le voy a escribir de esta manera, lo voy a escribir en línea así y aquí adentro le voy a colocar de nombre columna con la C mayúscula. Voy a guardar y listo, ya tendría una tabla de una fila y una columna. Si se dan cuenta, la tabla estaría representada por el contenedor, la fila con el elemento row y la columna con el elemento col. Como vamos a hacer 12 columnas, voy a dar control C y voy a pegar para que esto se cree 12 veces. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hay diferentes formas de hacer esto con Emmet, pero yo en este caso lo voy a hacer así. Voy a guardar y voy a ir a mi navegador y voy a ver cómo luce esto. Dense en cuenta que ahora apareció en mi navegador, aparecieron varias filas, perdón, una fila de 12 columnas. Cada columna dice columna, columna, columna y apareció como un margen a la izquierda y a la derecha de cada columna. Esto es un problema porque yo necesito ver lo que estamos haciendo. Entonces, para que esta retícula que acabamos de crear se vea correctamente, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí arriba al cabezote de nuestra página, crear la etiqueta style y aquí adentro vamos a escribir esto punto container. Vamos a crear un estilo en línea que se llame container. Vamos a crear otro estilo que se llame row y vamos a crear otro que se llame col. De esta manera lo que vamos a hacer es darle al contenedor un color de fondo. Le vamos a colocar bg color y le vamos a colocar rgba. Ponemos, borrar esto que dice aquí, ponemos 0000.05, guardamos, vamos acá donde dice row, hacemos lo mismo, bg color, aquí nos va a mostrar en el RGBA, nos debe mostrar el último que hicimos, véanlo acá, y en col también vamos a hacer lo mismo, background color, RGBA, y nos debería mostrar el último que hicimos. Guardamos, vamos al navegador y miren lo que ha pasado acá. Dense en cuenta que ahora nuestra retícula aparece en gris. Eso fue lo que hicimos, ese es el contenedor, lo que ven en gris. Ahora necesito que ustedes vean las columnas. Para las columnas yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar el primer 0 que está aquí por 255 de tal manera que esto sea un rojo al 0.5%. Vamos acá y dense cuenta que se dio un matiz en rojo. El problema es que no alcanzamos a ver ni siquiera las filas ni siquiera las columnas. Entonces necesitamos ver las columnas para que esta retícula visualmente la podamos entender. Entonces ya aquí casi se va acabando el video. Lo que vamos a hacer es esto. Aquí abajo donde dice, donde están las columnas en el contenido de la etiqueta row, vamos a pararnos aquí en col y vamos a presionar control alt abajo. Esto hace que nuestro cursor se despliegue hacia abajo en múltiples líneas y nos permite hacer algo que se conoce como una edición simultánea. Le vamos a agregar aquí una etiqueta adicional que se llama, vamos a colocarle M2. Esto significa que vamos a agregar un margen. Miren esto, si paso acá, dense en cuenta que ahí apareció un margen y que casi no se nota. Vamos a bajarle el color al background. Vamos a subírselo a las columnas. Vamos a ponerle aquí, en vez de 0.05, vamos a ponerle 1. Y
está en red. Y vamos a dejarlo así. Vamos a ver cómo se... ahí se ve. Entonces dense en cuenta que ahí se nota un poquito más las columnas. Vamos a borrar aquí donde dice row. Vamos al background. Vamos a ponerle aquí de pronto 255 para que sea como una especie de verde. Vamos a ver cómo se ve. Ahí se ven mejor las columnas. Dense en cuenta que ya las columnas se alcanzan a ver. ¿Por qué se alcanzan a ver? Porque ese margen que acabo de agregar allí, que ustedes están viendo, aparece cuando yo agregué esto que se llama M2. Significa que hay un margin o un margen de 2. Eso es un estándar que tiene Bootstrap y da una medida específica. Pueden probar con M1 hasta el M5. Eso da diferentes tipos de márgenes. Y de la misma forma como agregué el margen, voy a agregar un padding. Ya saben que los paddings son márgenes internos. Voy a agregar un P2. Y este P2 lo único que va a hacer es que me va a dar un margen interno dentro de las columnas. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos una retícula en Bootstrap. Una retícula de una fila y 12 columnas. Para cerrar, quiero decirles que esta retícula sirve para hacer páginas web, para hacer proyectos responsivos. Es muy útil para las personas que quieren hacer páginas fundamentadas en Bootstrap, pero con estilos propios. Algo que tienen que tener en cuenta es que para lograr una revisión correcta del uso de esto, tenemos que utilizar algo que se conoce como DevTools de Chrome. Para eso van a presionar Ctrl-Shift-C y les va a aparecer en Chrome. Le va a aparecer algo que se conoce como DevTools. Es esta pantalla que está aquí en la parte derecha. Cuando ustedes presionan Ctrl-Shift-C y les aparece DevTools, les recomiendo que den clic aquí en el botón este de hamburguesas, de albóndigas que está aquí, y se vayan a la opción que dice Dock Size y lo dejan flotando. Aquí donde dice Unlocking to Separate Windows. La dejamos flotando y la dejamos aquí en la mitad. Cada vez que la necesitemos, sencillamente la activamos. Yo la voy a dejar aquí abajito para que no moleste, o la dejo aquí al lado. Esta ventana tiene dos cosas súper importantes. La primera, cuando ustedes presionan Ctrl-Shift-C, están activando esta opción que está aquí. Esta opción nos permite revisar nuestra retícula para ver cómo está funcionando. Dense en cuenta que nuestra columna tiene un margen amarillo, que es el padding, y un margen naranja, que es el margin. Ese es el padding 2 y el M2 que habíamos agregado. Dense en cuenta que todas lo tienen. Entonces esto sirve para revisar nuestra estructura. Y esta que está aquí es un row que no tiene margen ni padding. Dense en cuenta que está exactamente limpio. No tiene margen externo ni externo. Quienes tienen los márgenes son las columnas. Para eso sirve este botón. Este botón se llama selección de elemento en página para inspeccionarlo. Esto es lo que se conoce como el inspector. Pero a nivel de este trabajo en retículas, lo que nosotros necesitamos en realidad es esta opción que está acá, la segunda, la que dice Toggle Device Toolbar. Es alternar entre la barra de herramientas del dispositivo. Si le damos clic allí, nos va a aparecer esto que está acá arriba. Esto es súper interesante porque esto nos permite a nosotros cambiar el ancho de la página para evaluar de qué manera nuestra retícula está funcionando. Esto es lo que se conoce como una retícula responsiva. Ahora, ¿qué más hay que sacar aquí? En la parte superior derecha de DevTools, aquí vamos a encontrar un botoncito de albóndigas. Si le dan clic allí, ustedes pueden activar algo que se llama Show Media Queries, que son estas reglitas que están acá, y otro que se llama Show Rulers, que son estas reglas que están acá. Entonces, dense en cuenta que nuestra página tiene alrededor de 1400 de ancho. Y tiene unas marcas arriba que nos indican cuáles son los media queries de la retícula de Bootstrap. ¿Por qué les muestro esto? Porque cuando ustedes están en Bootstrap y se vienen aquí a Layout Grid y les aparece esta imagen les está diciendo que cuando la página tiene este tamaño, se va a utilizar este código que está aquí y así sucesivamente. Esto básicamente lo que está diciendo es que nosotros podemos condicionar la manera como se comportan las columnas cuando estemos a diferentes anchos de pantalla. Entonces Bootstrap nos está diciendo que ellos manejan un ancho súper pequeño de pantallas de 576, un tamaño pequeño de 576 para arriba, y así sigue el medio, el largo, el extra largo y el super largo. Son páginas que van de 500, 700, 900, 1200 y 1200 píxeles. Les voy a mostrar un ejemplo de esto. Miren lo que pasa cuando yo pongo esto y llego a un tamaño muy, muy, muy pequeño. Dense cuenta que las columnas comienzan a reventarse y llega un punto en donde se hace todo esto a una sola columna. Ese es el comportamiento de una retícula responsiva basada en Bootstrap.
Entonces, ¿para qué les muestro esto? Porque esto es súper importante, porque los media queries se pueden ver de forma visual aquí en el navegador. Dense cuenta que cuando me muevo, las reglas azules y naranjas van cambiando de color, si se dan cuenta. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo en futuros videos. ¿Cómo utilizar una retícula de Bootstrap para hacer retículas responsivas o retículas fluidas? Dense cuenta que el proceso fue muy fácil. Básicamente, lo que hicimos fue agregar Bootstrap ingresando este código que está aquí arriba, que es básicamente un CSS. Luego le dimos estos estilos para poder ver la retícula, que lo contrario no la pudiésemos ver. Y luego hicimos esta estructura que está acá, utilizando container, row y call, para hacer que nuestra retícula se viera en la estructura que nosotros quisiéramos. Si hubiese querido hacer una retícula de 6 columnas, sencillamente escribía 6 y dense cuenta que en vez de 12 ahora tengo 6 columnas, y el comportamiento iba a ser el mismo. Dense cuenta que ahí ella comienza a reventarse dependiendo el tamaño en el que se encuentre. Entonces, esto era todo lo que les quería mostrar. Espero que este video les haya servido de mucho y les sirva de apoyo a clases que estén relacionadas con estas temáticas. Y nos vemos en un próximo video.